Bueno, os presento a Isabel. Ahora le dejaré a ella toda la imagen y el audio. Isabel Sánchez es la bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal de Salamanca, Torrente Ballester. Nos va a comentar hoy el tema de las bibliotecas públicas. Una charla que se titula Las bibliotecas públicas, territorio de sosiego, encuentro y descubrimientos. Isabel, bienvenida y adelante. Vale, pues nada. Buenas noches a todos. No sé si se me oye. Mientras me dan los permisos voy a decirte unas cosas. Ahí, a ver, venga. Bueno, de todas formas, mientras tanto... Empieza a presentarte. No, a ver, mientras tanto lo primero que quería era pues agradeceros a Paula y a ti pues toda la paciencia que habéis tenido conmigo, con una persona que se mueve mejor en los bosques y en las islas que en las redes. Esto lo saben bien mis amigos los valencianos que comparten bosque conmigo todos los meses de junio. Quiero también, bueno, daros la enhorabuena por esta propuesta que tenéis tan interesante para toda la gente que estamos trabajando en bibliotecas, no solamente los que trabajamos, sino también usuarios de bibliotecas, que puede ser interesante para ellos ver cómo estamos en estos momentos, las cosas que hacemos, cuál es el panorama actual de las bibliotecas. Bueno, también quería comentaros lo que ya ha dicho María, que todas las fotos que vais a ver son fotos que pertenecen a un fondo que tenemos en la biblioteca, que tiene que estar un fondo que nos hemos ido haciendo después de un montón de años convocando un certamen de un concurso de fotografía sobre el placer de leer, al que se presenta gente de todo el mundo con fotografías muy interesantes y muy bonitas, muy estéticas sobre la lectura. Y que, bueno, también que cuando María y Paula me propusieron hablar aquí y hablar un poco sobre este tema, pues me quedé un poco así porque realmente estoy ahora en un periodo de reflexión, de esos periodos de reflexión que tenemos todos antes de hacer algo, antes de acometer algún cambio en nuestras vidas. Y bueno, de alguna manera, pues nosotros los bibliotecarios públicos, la gente que trabajamos en bibliotecas públicas, porque mi charla se va a centrar exclusivamente en bibliotecas públicas, estamos realmente en un momento en el que no sabemos si queremos seguir estando en la misma isla que estábamos, no sabemos si subirnos a un barco y salir de allí y dejarnos llevar por los cantos de sirena, o también no sabemos si traernos a las sirenas a nuestra isla y convertir la isla en algo, bueno, pues enriquecido por las sirenas. Entonces, unos breves apuntes sobre lo que sería el título: las bibliotecas públicas, territorios de sosiego y de encuentro. ¿Por qué elegí un poco este título, no? Porque, bueno, durante todos estos meses y durante todos estos años llevamos sufriendo una serie de transformaciones, una serie de cambios sociales alrededor nuestro. Las bibliotecas públicas, ya sabéis que estamos siempre muy relacionadas con el entorno social, y estos cambios sociales y estos avances tecnológicos, que siempre suelen ir a la par en cualquier tipo de época en la vida, han ido relacionados, pues nos han hecho plantearnos la verdadera situación de las bibliotecas públicas en estos momentos y su futuro, ¿no? Es verdad que hoy en día pues las nuevas tecnologías actúan como un importante motor del crecimiento, porque a sus ventajas económicas en términos de valor añadido, productividad, empleo, se suman otras que están relacionadas con su carácter interconectivo bidireccional, ¿no? Que permiten la transmisión y la generalización de ventajas y experiencias entre diferentes regiones y ambientes. Pero también es cierto que hoy en día cada vez más estamos asistiendo a una despiadada lucha que llevan a cabo grandes empresas para controlar el mercado de los contenidos. La televisión digital ha ocasionado una ola de fusiones y adquisiciones, con la consecuente aparición pues de gigantescos consorcios tecnológicos con tanta influencia en la sociedad como los propios gobiernos. Y esto es peligroso porque amenazan con convertirse en manipuladores de la conciencia de los individuos. El ciberespacio se está convirtiendo en un nuevo hábitat, es decir, que la revolución que se está produciendo es una revolución
mucho más seria de lo que nos planteamos, ¿no? No es solamente una revolución digital, sino puede llegar a ser una revolución paradigmática. Estamos ante un nuevo concepto de sociedad, ¿no? Es un momento también de crisis de valores y nuevos planteamientos de vida. Ahí están todos esos movimientos sociales que continuamente estamos viendo, movimientos sociales que nos indican que la gente no está satisfecha con el mundo que hemos creado, que no estamos contentos con lo que hemos ido construyendo, en los que nos estamos replanteando hasta qué punto no hemos ido demasiado deprisa, no hemos tenido demasiados intereses económicos, de poder, de ambiciones, y que en algún momento pues esto nos está haciendo pararnos y empezar a reflexionar. Yo creo que por eso es un periodo de reflexión también extendido en general a toda la sociedad, ¿no? Realmente, sin discutir e incidir en el escenario político, difícilmente vamos a poder consolidar estrategias y procesos legislativos que nos ayuden a crear unas políticas culturales serias. Estamos también muy relacionados con el tema de la cantidad y la calidad. Es un momento en el que, bueno, la cantidad parece ser más importante que la calidad, ¿no? En esto yo creo que hay una diferencia entre bibliotecarios públicos y otros profesionales de bibliotecas, como pueden ser las académicas, porque el rol de analistas de la información que cada vez más se nos atribuye a los bibliotecarios del siglo XXI, yo creo que no puede ser genérico. Todo esto entra dentro de todas estas reflexiones, ¿no? El papel de las bibliotecas en estos momentos. En el 2006, en Murcia, durante el Congreso de Bibliotecas Públicas, Chris Bat, que es del centro, vamos, del Archivos, Bibliotecas y Museos del Council de London, del Reino Unido, comentaba algo que me pareció interesante, ¿no? Decía que las bibliotecas tenían que seguir siendo puntos de encuentro de la comunidad, centros de desarrollo de la comunidad y bibliotecas en la red. Este sería un poco el papel de las bibliotecas en el futuro. Los nuevos caminos de las bibliotecas públicas, basándonos en estas tres posibilidades de ser de la biblioteca, serían por tanto ser un centro de información y conocimiento, un centro de aprendizaje, un punto de encuentro y de realización de actividades, una fuente de recursos para la comunidad, también para el desarrollo de la infancia, para el aprendizaje para toda la vida, apoyo al sistema educativo, desarrollo de la lectura, asociaciones locales, regionales, nacionales y, por supuesto, dentro de esto de la biblioteca en red, ser una fuente de información fiable, mediadora, ofreciendo un conjunto de servicios y de contenidos y de habilidades para que podamos gestionar la información. La biblioteca pública se tiene que convertir en un espacio de reflexión ante estos cambios. La verdad es que ha cambiado muchísimo en las últimas décadas el mundo del conocimiento y de la información, y la gente que trabajamos en estos procesos somos conscientes de ese cambio, y también somos conscientes de que no hay ningún motivo para que podamos imaginar que este ritmo de cambio se vaya a ralentizar, sino todo lo contrario. Por lo tanto, debemos plantearnos nuevamente cómo las bibliotecas públicas van a poder ofrecer un servicio público valioso, con cierta estabilidad, en un entorno tan cambiante. En mi opinión, la consecución de este objetivo resultará más sencilla si consideramos la biblioteca pública como un centro del saber en el marco de una sociedad del conocimiento en gestación. No debemos centrarnos en un solo medio para llegar al público, descartando a los demás, sino que es necesario tener en cuenta y tener claro cuál es el papel que desempeña cada uno de estos medios y evaluar a continuación las tecnologías y los medios de comunicación disponibles o las acciones que ofrecen mejores resultados. Debemos tener en cuenta nuestro entorno, identificando los cambios legislativos y las tendencias sociales y tecnológicas. Pero realmente es necesario evaluar los plazos para los cambios y la innovación, analizando todos los riesgos. Es preciso visualizar nítidamente lo que las instituciones del saber pueden aportar ante las nuevas necesidades y demandas detectadas. Y, por supuesto, yo creo que no podemos de ninguna manera reaccionar indiscriminadamente ante cualquier factor. Cuestionarse cosas. Muchas veces la gente nos dice: los bibliotecarios públicos sois muy conservadores.
Y claro, yo muchas veces pienso también que cuestionarse cosas no significa ser retrógrados, ni conservadores, ni nostálgicos. Por cierto, José Antonio, yo también he leído el intelectual nostálgico, que hablabas del libro que hablabas el otro día de él, o nostálgicos o involucionistas, sino ser más críticos, escépticos, observadores, realistas y analistas. Bien. A ver, si me aclaro con esto. ¿Qué han sido y son hasta este momento las bibliotecas públicas? Bueno, pues han sido centros de difusión de la cultura, de acceso gratuito y libre a los documentos y a las actividades culturales, centros de formación e información, centros de ocio, participación y encuentro para todos los ciudadanos sin distinción. Es una cosa que siempre nos ha distinguido de otros lugares de información, ¿no? Que es esa función democratizadora, igualitaria e indiscriminadora. Para mí siempre han sido también pequeñas islas, territorios de sosiego, de encuentro y de descubrimiento. El largo camino de las bibliotecas públicas, no tan largo en España, no tan largo en Salamanca tampoco. Nosotros empezamos con una pequeña biblioteca hace, pues en el año 81, la Biblioteca Municipal Gabriel y Galán, en un momento social y político muy concreto. Yo creo que por aquella época, en los años 80, empezamos muchas bibliotecas públicas de este país, por amigos y amigas bibliotecarios, más o menos empezamos por la misma época, en los años 80. Era un momento social y político muy determinado. Había pocas bibliotecas destinadas a todo tipo de usuarios. Había bibliotecas universitarias, algunas bibliotecas que pertenecían, por lo menos aquí en Salamanca, a entidades financieras, como las cajas de ahorro. Pero bibliotecas públicas, en donde pudieran asistir desde niños hasta ancianos, realmente no había. Tampoco había un gran conocimiento de la literatura infantil y juvenil. Prácticamente no había muchos libros, aunque precisamente de los años 80 a los 90 es cuando hay un resurgimiento de la literatura infantil, y entramos justo en ese momento, en los comienzos. Era un momento en el que la cultura no estaba en la calle, había muy pocas posibilidades de ver espectáculos en las calles, los teatros eran privados, o había algunos teatros, como en el caso de Salamanca, municipales, que bueno, había una programación, pero siempre dirigida a un público más o menos formado, no era un público más general. Nosotros nos planteamos unos objetivos en aquellos momentos, cuando iniciamos en aquel pequeño espacio, aquella biblioteca, un poco más por intuición y porque íbamos compartiendo con los otros, hablábamos con gente que estaba relacionada con el mundo de la cultura, hablamos mucho en aquella época con la gente de Cataluña, con los bibliotecarios catalanes, con Mercè Cardó, con Núria Ventura, con gente fantástica que nos ayudaron mucho porque en Cataluña ya sabéis que empezaron, yo creo que antes que en otros lugares del territorio español, pero también tuvimos contactos pues, con libreros maravillosos como era Pep Durán o con editoriales y editores como era Maribel de la editorial Logues aquí en Salamanca o con animadores socioculturales y animadores a la lectura como Federico Martín Nebras, que era una persona que llevaba años trabajando sobre este tema, sobre estos temas, sobre todo de literatura infantil, y que fueron asesores en esos primeros tiempos. Ya os digo, forma intuitiva, compartimos con mucha gente, pedimos de muchas fuentes y estábamos permanentemente aprendiendo. Los espacios, claro, entonces no había espacios como los que hay ahora, no teníamos estas grandes bibliotecas, estas estupendas bibliotecas que cada vez más hemos ido teniendo en los últimos años. Entonces teníamos que aprovechar pequeños espacios dentro de edificios históricos o compartir edificios, compartir una pequeña sala con otro edificio. Lo que sí tuvimos muy claro desde el principio es que no queríamos hacer una biblioteca para el centro, sino que queríamos ya en ese momento y sin saber entonces que aquello se llamaban redes de bibliotecas, lo que queríamos era tener una biblioteca que fuera una red extendida por toda la ciudad. Y creamos pequeños talleres de lecturas en los barrios. Realmente estos primeros años fueron de autoformación permanente y de aprovechamiento de todos los recursos que caían en nuestras manos.
Ay, perdón. Aprendimos a organizar los fondos. No teníamos ni idea de cómo se organizaban. Nosotros compramos, empezamos a comprar fondos, asesorados por toda esta gente que nos ayudó al principio. Intentamos seleccionar, siguiendo unos criterios de calidad. Éramos grandes lectores, eso también fue una ventaja. Coincidimos un grupo en esta pequeña biblioteca de Galilea en Galán de grandes lectores, muy además muy preocupados por formarnos a nivel literario y a nivel de calidad. Aprendimos a buscar información, a organizarla y a difundirla. Y bueno, tuvimos que aprender todas las tareas propias de las bibliotecas sin tener ni idea de cómo funcionaban las bibliotecas. Nunca habíamos estudiado biblioteconomía, estudiamos algunos de nosotros después, nunca habíamos hecho nada, ningún curso sobre bibliotecas, o sea que aprendimos con manuales, con libros, recuerdo aquellos manuales permanentes a nuestro lado y consultando continuamente sobre cómo tendríamos que organizar los fondos, cómo teníamos que catalogarlos, cómo teníamos que hacer los catálogos, aquellos en fichas, cómo teníamos, bueno, pues todo, ya os digo, muy, muy, muy intuitivo. Decidimos también en aquellos momentos extender la cultura por todos los espacios ciudadanos. Entonces nos fuimos a las plazas, a los jardines, lo que ahora se llama extensión cultural, entonces tampoco sabíamos que se llamaba así. Creamos puestos de lectura en el mercado central de Abasto, fue el primer puesto de lectura además que se creó en un mercado en España y nos hizo mucha ilusión porque luego esto tuvo muchas repercusiones en otros sitios. Y bueno, también nosotros, nuestra idea de ese puesto de lectura era llegar con nuestros fondos a gente que habitualmente no visitaba las bibliotecas, porque les parecía que las bibliotecas eran una especie de lugares casi sagrados y que ellos no pertenecían a esos lugares. Entonces, para nosotros el mercado fue una puerta de entrada también a la biblioteca. Recuerdo aquel primer puesto de libros que tuvimos en aquel mercado entre dos pescaderías y la relación que establecimos con la gente que venía a buscar los libros al mercado. En los parques y jardines tuvimos una experiencia estupenda que fue el bus cultural. El bus cultural era un poco siguiendo la idea de las misiones pedagógicas, la idea de llevar la literatura, el cine, el arte, el teatro a las plazas y eso es lo que hacíamos con un bus que habíamos vaciado por dentro y lo llevábamos a todas las plazas, cada día de la semana una, durante todo el verano y aquella tarde era una tarde enorme, inmensa, intensa y larguísima. La gente podía sacar libros en la biblioteca al aire libre, luego podían quedarse a ver una obra de teatro, luego podían quedarse a un concierto y luego había cine a las 12 de la noche al aire libre, ¿no? Un poco las misiones pedagógicas de los años 80. Empezamos a colaborar con centros educativos, con las escuelas, con los institutos, formábamos con todo lo que teníamos, intentábamos formar a los maestros que se acercaban a nosotros porque empezaban a interesarse por esta nueva propuesta, recomendábamos libros, empezamos también a organizar las ferias del libro aquí en Salamanca, nos parecía que también era una buena forma de llevar la biblioteca a la calle. Yo creo que también todo esto lo hacíamos, aparte de porque nos parecía que recogiendo a la gente por la calle podríamos traerlo a la biblioteca, también porque nuestro espacio era tan pequeño que había cosas que no nos permitía hacer, como era el caso del teatro, el cine o los conciertos, o este tipo de cosas que para nosotros siempre han sido inseparables de las bibliotecas. Y luego creamos en los talleres de barrio actividades de animación y actividades de dinamización en los barrios. Realmente organizábamos actividades con objeto de difundir la cultura, de proporcionar la lectura, de promocionar la lectura, de transmitir lo que íbamos conociendo y adquiriendo nosotros. Nos parecía que todo lo que aprendíamos teníamos que enseñarlo, que explicarlo y que darlo a conocer enseguida a todo el mundo, ¿no? Lo que nos iba apasionando, nos convertimos en ese tipo de gente que pensamos que las cosas que te apasionan son las que mejor se transmiten. Y bueno, pues así empezamos con temas de narración oral, estoy hablando de los primeros años 80, que todavía no había este boom de narradores orales, de cuentacuentos. Entonces nos preparábamos nosotros mismos, los bibliotecarios, los cuentos y los contábamos en las bibliotecas, nos encontrábamos con autores, autores que además hacían tertulias dentro de la biblioteca, tenían libreros a presentar libros, tenían gente de las editoriales de confianza, gente que a nosotros nos gustaban, sus libros y sus editores,
pues gente en aquellos momentos, yo os digo, como Logue, que siempre estuvieron muy cerca de nosotros, o como otros editores que había en el momento, como eran Altea, aquellos libros magníficos de Altea, pequeñitos, que bueno, al momento desaparecieron, Alfaguara Infantil, el Fondo de Cultura Económico. Creamos cursos de formación, empezamos a extender el tema de cursos de formación, tanto para maestros como para gente que estaba interesada en el mundo de la literatura, como para estudiantes, y hicimos nuestras tertulias literarias, que ahora se llaman club de lectura, pero entonces eran otras tertulias distintas, ¿no? Yo creo que eran unas tertulias también mucho más primarias, pero también muy enriquecedoras, porque yo creo que era un grupo, bibliotecarios y usuarios, que estábamos aprendiendo juntos y veríamos las fuentes los unos de los otros, ¿no? Elaboramos también nuestras propias publicaciones. Entonces lo único que teníamos era una máquina de escribir y una fotocopiadora, así que las publicaciones eran bastante prehistóricas para estos momentos en los que todo se difunde de distintas maneras. Pero en estas publicaciones lo que intentamos pues era dar a conocer a nuestros usuarios los fondos que había en la biblioteca. Hacíamos guías bibliográficas, boletines de novedades, bibliografías temáticas, monográficos dedicados a un autor, a un tema, a ilustradores. Y bueno, pues los repartíamos en principio entre los usuarios de la biblioteca, algunos bibliotecarios que ya nos conocían de encuentros puntuales o de las primeras jornadas, y a los que les pasábamos la información por sobre y sello a través de correo, ¿no? Mantuvimos la idea siempre de que la literatura no se puede separar de otras artes fundamentales, como tampoco se puede separar de la vida y de otras formas del saber y de otras formas de mirar el mundo de una manera determinada, ¿no? Entonces, bueno, siempre, desde el primer momento, trabajamos muy estrechamente con todo el área de teatro de la Casa Municipal de Cultura, con el área de música y con el área de plástica, el área de exposiciones. Entonces, en esos momentos la Casa de Cultura era la Casa Lee, en estos momentos es el Museo de Art Nouveau y Art Deco de Salamanca, y entonces allí teníamos espacios para que la biblioteca pudiera hacer determinadas cosas y en colaboración con las distintas áreas de la Casa Municipal de Cultura. Y nuestras relaciones profesionales quedaban limitadas, muy espaciadas en el tiempo. No contábamos con la posibilidad que tenemos ahora de poder estar intercambiando permanentemente información y acciones de forma inmediata y pasarnos muchas cosas como nos pasamos ahora. Estaban limitadas a encuentros, a congresos y a jornadas, que fueron además los primeros que se realizaron en aquellos momentos y que a los que acudíamos pues cargados cada uno de dudas, de experiencias, que contrastábamos, que compartíamos. Y bueno, fue un momento, realmente aquella década fue una década tremendamente intensa por todo lo que supuso para nosotros, ¿no? El de aprendizaje, de compartir, de extender, de formar. Empiezan a llegar las primeras transformaciones. Y con estas primeras transformaciones, por supuesto, estaban dictadas por los cambios sociales y tecnológicos de nuevo. Efectivamente, ya no había que alfabetizar a un gran sector de la población. A partir de la década de los 90, había un montón de gente que ya tenía más acceso a la cultura, desde otros soportes y desde otros lugares. La gente visitaba más las librerías, había más bibliotecas en las ciudades. También había la posibilidad en la escuela de formarse a nivel literario. Los maestros ya habían aprendido, llevaban unos años relacionándose mucho con la literatura infantil y juvenil, empiezan a surgir las primeras bibliotecas escolares. Bueno, la gente ya no necesitaba aquella primera alfabetización. Nosotros teníamos que buscar otras fórmulas y de enriquecer esta relación cotidiana con la gente. Los cambios tecnológicos también aparecen en aquellos momentos, empiezan a introducirse en los ordenadores, lo que supone para nosotros una adaptación, un cambio casi pues, de la prehistoria a la sociedad industrial, ¿no?
empezamos a aprender a catalogar en catálogos automatizados, empezamos a seleccionar y tenemos mayores posibilidades de selección, empezamos a tener nuevas posibilidades con los nuevos soportes que van llegando a la biblioteca, cambiamos de espacios también, las nuevas necesidades de los usuarios crean en nosotros también la necesidad de ofrecer mejores espacios. Nosotros, por ejemplo, construimos en aquellos años pues lo que es ahora la Biblioteca Torrente Ballester, que es un espacio inmenso en un barrio de la ciudad, son 7.000 metros cuadrados de biblioteca, muy bonita, con una biblioteca además en la que intervinimos desde el primer momento con el arquitecto para poder elegir exactamente el espacio que nosotros queríamos, para poder ofertar desde ese espacio todas las cosas que nosotros necesitábamos ofrecer y que habíamos ido aprendiendo, adquiriendo y valorando con los años. Entonces, en estos nuevos espacios y los nuevos soportes que aparecen también, como las bibliotecas, las nuevas secciones como bibliotecas o fonotecas o tal, nos permiten en estos nuevos espacios pues crear este tipo de cosas, ¿no? Dentro de estos nuevos espacios, estos nuevos soportes, también estarían las redes de bibliotecas. Las redes de bibliotecas se empiezan a crear de una manera más amplia. Ya la Biblioteca Torrente Ballester se convierte en la cabecera de una red de bibliotecas que se van creando en los distintos barrios, van mejorando también estos espacios. Bueno, perdonad, no os he pasado me enrollo a hablar y se me olvida pasar las diapositivas. Y creamos unas nuevas secciones como son la fonoteca, biblioteca, somos padres, idiomas, centros de interés temporales y permanentes. Tuvimos la posibilidad de tener también una sala de exposiciones, que nos vino muy bien porque nos apetecía muchísimo empezar a montar exposiciones nosotros y no depender tanto de las exposiciones de la Casa Municipal de Cultura. Tuvimos la posibilidad de crear dentro de la biblioteca un teatro para montar espectáculos y otras actividades como el club de lectura, cursos de formación, talleres de ilustración y cambian también las relaciones interprofesionales y empezamos a aprovecharnos de la cooperación bibliotecaria. Un gran avance para nosotros fue, por supuesto, para todos los bibliotecarios públicos, las posibilidades de cooperar con otras bibliotecas, de poder tener catálogos compartidos, de poder tener bibliografías y poder intercambiar soportes e intercambiar productos elaborados por las distintas bibliotecas y estar más cerca de ellas y poder aprovechar sus recursos, intercambiar lotes de préstamos de libros y tal. En realidad era seguir haciendo lo que estábamos haciendo, pero con más herramientas, más posibilidades y con mayor poder de adaptación a los nuevos soportes y a los nuevos tiempos. Efectivamente también se crean nuevas necesidades en estos años, ¿no? Nuevas necesidades de información, la gente empieza a demandar otras cosas que no nos habían demandado y que nosotros tenemos que aprender a buscar, a ordenar, a seleccionar y a ofertar. Nuevas formas de acceder a las mismas, pues de repente nos dimos cuenta que era necesario poner wifi en la biblioteca y que la gente pudiera asistir a la biblioteca a poder acudir con sus propios ordenadores, se pudieran conectar a internet, pusimos también puntos de conexión a internet de la propia biblioteca, pusimos ordenadores para que la gente pudiera trabajar porque realmente no todo el mundo tenía ni tiene ordenadores en casa, pudieran venir a hacer trabajos allí a la biblioteca. Se nos suma una nueva población que son los usuarios inmigrantes. La población inmigrante de Salamanca no es excesivamente grande porque Salamanca no es una ciudad que ofrezca muchas posibilidades de trabajo, es una ciudad universitaria preferentemente o turística, pero sí que se empiezan a sumar colectivos de inmigrantes en la biblioteca, con lo cual también esas nuevas necesidades nos obligan a crear nuevas posibilidades pues de formación, de alfabetización en nuevas tecnologías, creamos un centro de cursos de idiomas, en realidad no solo para los usuarios que ya teníamos, sino también pensando en este tipo de población, con libros en todas las lenguas, libros bilingües también, sobre todo álbumes infantiles para los niños, para que pudieran ir simultaneando su propia lengua con la lengua con el castellano. También empieza a haber nuevas exigencias por parte de la comunidad educativa, los maestros nos empiezan a solicitar lotes de libros, nos empiezan a solicitar
la posibilidad de llevarles autores a la escuela o venir a la biblioteca a los encuentros con autores, a las actividades que la biblioteca les ofrece, de formación de usuarios, de visitas guiadas, de actividades de animación y de dinamización. Y otras muy interesantes que son las nuevas demandas de colaboración por parte de distintos colectivos de ciudadanos y otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, los conservatorios de música de Salamanca empiezan a querer intervenir en la biblioteca y nos presentan proyectos para poder actuar y poder que los alumnos salgan del conservatorio y tengan un espacio con público para poder tocar. Las facultades, en el caso de la Facultad de Bellas Artes, nos propone que los alumnos de pedagogía artística puedan hacer talleres con los niños. A nosotros nos parecen recursos muy interesantes y además de que nos apetece trabajar con otras instituciones, darles la posibilidad a ellos de que puedan realizar ciertas cosas interesantes y que les pueden enriquecer aprovechando a nuestros usuarios en estas instalaciones, ¿no? El exceso de información e individualización que empieza a generarse, de estar tanto tiempo durante horas los seres humanos muchas veces en casa con sus propios ordenadores y enfrascados en sus propias historias, también les hace tener más necesidad de salir, de ir al teatro, de asistir a actividades, a eventos sociales y participativos, con lo cual todas las actividades de teatro y de música que programamos en la biblioteca cada vez se llenaban más, cada vez acudía más gente. Y se presentan nuevas formas de organizar y proporcionar la información. Nos aparecen un montón de posibilidades a través de las redes y de Internet para seleccionar los fondos. Nosotros ahora tenemos mayor posibilidad de acceder a páginas. Bueno, es un poco lo que teníamos antes o lo que tenemos con el Babelia o con el ABC de las Artes y de las Letras, pero como más rápido, como que podíamos acceder más rápidamente a esa información. Aunque yo sigo diciendo que para mí me encanta el Babelia o me encanta el ABC de las Letras y de las Artes y los suplementos culturales de los periódicos. Pero bueno, podíamos acceder más rápidamente a la hora de seleccionar, de acceder a críticas especializadas. Nosotros también nos íbamos creando nuestra propia biblioteca de referencia dentro de Internet. Ya teníamos unos blogs, unas páginas de las que, bueno, nos cuidábamos, nos parecían interesantes y a las que recurríamos para hacer estas selecciones. El proceso de adquisición cambia también. Podemos adquirir documentos, aunque nosotros somos partidarios normalmente de comprar a los libreros de la ciudad, porque creemos que queremos alimentar el comercio de las librerías de la ciudad, y a veces hemos pasado de comprar a distribuidores o de comprar a editoriales con la intención de aunque nos gastáramos un poco más en la compra de estos libros, pero bueno, sabíamos que quedaba en la ciudad y quedaba en nuestros libreros. El proceso técnico y físico de los documentos, por supuesto, cambia completamente y pasamos a tener ya los catálogos automatizados. Durante un tiempo estuvimos conviviendo, recuerdo, los catálogos en ficha. Yo no sé por qué, nos daba como no sé qué quitarlos, nos parecía que si los quitábamos y dejábamos nosotros que algo podría pasar, y dejamos ahí esos catálogos. Luego al final vimos que esos catálogos ya no servían para nada y los guardamos en nuestro depósito, en nuestras bodegas del barco de la biblioteca Torrente Ballester. Y ahí están, algún día los vemos, ¿no? Y vemos todo lo que utilizábamos en aquellos momentos y, bueno, está bien. Sabemos de dónde venimos y eso siempre es importante. Y luego, pues, los webs, los blogs, las redes sociales, las publicaciones online. Esta es la página web que tenemos en la biblioteca. Al principio teníamos otra, que la creamos nosotras, pero el Ayuntamiento de Salamanca quería que todas las páginas web de todos los servicios municipales estuvieran uniformados y que aparecieran exactamente igual. Entonces, bueno, pues nos tuvimos que sumar con cierta tristeza a esa uniformidad del Ayuntamiento, y este es el nuevo modelo de la página web. Bueno, aquí tenemos todas las bibliotecas de la red, las actividades, las publicaciones, las direcciones, los servicios bibliotecarios online,
tenemos el catálogo online, aquí tenemos el acceso a todas las publicaciones que vamos volcando en PDF, el acceso a los tres blogs de la biblioteca y el acceso a las actividades. Las que están en rojo son los días que hay actividades. Como veis, este mes lo tenemos prácticamente lleno de actividades. Tenemos acceso también al catálogo del certamen fotográfico del placer de leer. Llevamos ya 18 o 19 ediciones y ahí podéis ver todas las ediciones. Siempre sugerimos alguna cosa diaria. Aquí tenemos un disco, por ejemplo, tenemos un libro de Félix Romeo, el escritor este fantástico aragonés que nos dejó hace poco, y que, bueno, es un libro que se llama Amarillo, que os recomiendo a todo el mundo porque es una historia en la que él intenta conjurar un poco el suicidio de Usué Usué, un gran amigo suyo, un escritor catalán, al que él quería mucho y con el que vivía, que se suicidó con 20 y pocos años y del que él siempre sintió esa sensación que de alguna forma pues podía haber evitado que eso sucediera, ¿no? Bueno, pues esta es la página web de la biblioteca. Esta es la página del blog del Club de Lectura. Es, bueno, una página en la que intervenimos los tres clubes de lectura que tenemos en estos momentos en la red. Hay un club de lectura los sábados por la mañana en la Biblioteca Torrente Ballester. Hay un club los viernes por la mañana en la Biblioteca del Barrio Vidal. Y hay un club los martes por la tarde en la Biblioteca Torrente Ballester, porque tuvimos que crear dos clubes porque la biblioteca se nos saturó el primer club, había lista de espera y tuvimos que crear un tercer club. Ahí vamos volcando toda la información, el diario del club, de los tres clubes, y la gente, los participantes en los clubes van también interviniendo en el blog, y bueno, se ha creado una sensación curiosa, aunque os puedo decir que intervenimos sobre todo las bibliotecarias y poco la gente de los clubs, intervienen así, en momentos muy puntuales, ¿no? Dices que no les gusta demasiado escribir en el blog, ¿no? Son pocos escritores estos. Aquí tenéis el... A ver, ¿qué pasa? Al siguiente, que yo creo que está aquí. No. Ah, perdón, aquí. Este es el blog de la fonoteca y biblioteca, de la red de bibliotecas. Se llama Rutas y se inicia con una cita de Alicia en el País de las Maravillas, que no la leo bien desde aquí, pero viene a decir algo así como cuando se encuentra Alicia con el gato y le dice, ¿hacia dónde? Le dice el gato, dice, me he perdido, le dice Alicia al gato. Dice el gato, bueno, ¿pero a dónde vas? Dice Alicia, bueno, no lo sé. Y le dice el gato, bueno, si no lo sabes, da igual donde vayas, el camino que cojas, ¿no? Siempre llegarás a algún lado. Y así se inicia el blog de fonoteca y biblioteca. Aquí, bueno, pues este es un blog en el que intervenimos 8 bibliotecarios de la Biblioteca Torrente Ballester. Trabajamos para meter una entrada semanal en este blog. Y este es el blog de las secciones infantiles, le hemos llamado la Biblioteca de Alex, porque Alex es un personaje que para nosotros ha sido muy importante, es como una especie de mascota. No sé si conocéis el libro de Anne Kirke. Bueno, pues genial, el blog es fantástico, este blog. Y bueno, pues en este blog lo que hacemos es, sobre todo, no va tanto dirigido a los niños y a las niñas de la biblioteca, porque no sé por qué hasta ahora hemos fracasado en el intento de que ellos consulten los blogs. El blog este, si insistes mucho, entran, lo ven, pero no son realmente partidarios, no les gusta. Y entonces entran más los padres y las madres, con lo cual hemos ido cambiando el tono en el que nos vamos dirigiendo en el blog y nos hemos ido adaptando un poco más al tono de los adultos, de padres, madres o profes que están relacionados con los niños y las niñas, para que luego ellos sean los que se acerquen a los niños y les inviten a mirar el blog o les inviten a leer o a mirar una película o algo así que hayamos recomendado. Y este es el Facebook que tenemos desde hace, bueno, pues yo creo que un año o así, y en el Facebook pues escribimos también todas las bibliotecas participantes de la red, siempre ponemos al principio qué biblioteca es la que ha metido la noticia,
para que la gente sepa que lo que se va a celebrar, lo que se va a hacer es concretamente en este barrio, pero bueno, en realidad la información de cualquiera de las bibliotecas llega a cualquier persona. Os tengo que decir que bueno, pues que es una página que se está cada vez conociendo más, pero que curiosamente, y por más que lo promocionamos, los usuarios de nuestra biblioteca son los que menos la consultan, ¿no? Es como si ya yendo a la biblioteca y teniendo toda la información que tengo en la biblioteca, ¿para qué voy a entrar en el Facebook? Si ya sé que lo tenéis, ya os he visto los programas, ya he visto los carteles, las cosas que anunciáis y tal. Entonces los usuarios y los usuarios entran menos en la biblioteca, en el Facebook, perdón. Bueno, y este es el Twitter asociado a los blogs y a la... No, nosotros aquí no metemos prácticamente nunca nada. Los tenemos asociados a los blogs y a la página web y al Facebook. Y entonces se va volcando automáticamente ahí toda la información. El futuro entre la realidad y el deseo. Bueno, la situación política y social que tenemos actualmente, la verdad es que no es muy halagadora para la cultura, o por lo menos está empezando a ser incluso preocupante para nosotros, ¿no? Hay un desprecio manifiesto por las políticas culturales que hemos ido desarrollando, por las políticas educativas y también por su importancia en el desarrollo social y económico del país. O sea, nadie cree en las altas esferas que la cultura sea realmente esencial, como el pan, y bueno, después del pan, y como unos pilares fundamentales para poder desarrollar una sociedad mejor, ¿no? Parece ser que nadie lo cree, porque ha habido recortes presupuestarios, ya, tenemos unos recortes brutales prácticamente en todas las bibliotecas públicas. Esto nos obliga a comprar muchísimos menos fondos de los que estábamos comprando, a reducir los presupuestos en actividades, por supuesto a reducir las publicaciones. Esto está implicando también cierres temporales o definitivos de bibliotecas. Fijaos qué cosa más terrible, ¿no? Todos los bibliotecarios públicos sabemos que esto está pasando ya. En Madrid se han cerrado ya bibliotecas, ha habido movimientos para que no se cerraran en muchísimos barrios. Eso también es una tranquilidad, que haya gente que esté reivindicando que las bibliotecas no se cierren. Eso da la dimensión de la importancia que las bibliotecas han ido adquiriendo en su entorno social. Se han despedido a profesionales, se ha infravalorado por completo al personal bibliotecario. No tenéis más que escuchar la idea esta peregrina de esta alcaldesa estupenda que dice que los voluntarios vecinales pueden hacer el trabajo de los profesionales. Nos han retirado subvenciones y ayudas que teníamos, pues por ejemplo, para poder adquirir revistas culturales. Nos enviaba el Ministerio revistas culturales que ya no nos van a enviar, lotes de libros a pequeñas bibliotecas. Y esto, como podéis imaginar, pues nos impide o nos plantea cómo nos vamos a poner a pensar en introducir un montón de cambios que podrían ser necesarios en las bibliotecas cuando estamos más preocupados por defender que las bibliotecas no desaparezcan o que a las bibliotecas les importe algo a los políticos y no se considere una moneda de cambio en periodos de crisis, ¿no? Y mientras, paralelamente, toda la revolución tecnológica, así, a la vez, con todas las exigencias que eso conlleva y con todas las exigencias que nos empiezan a plantear a los bibliotecarios. Tenemos que cambiar conceptos de acceso a la información y al documento y tenemos que influir y cambiar, o nos van a obligar a cambiar o nos amenazan con que tenemos que empezar a cambiar determinados servicios bibliotecarios. No digo amenaza como algo peyorativo. Pero, en fin, se nos junta ahí todo esto, la revolución tecnológica, la revolución social y la poca importancia que a nivel político parece, y a nivel de empresas parecen tener las bibliotecas. Claro, vamos a tener así a corto, medio plazo, se nos ocurren cosas que nos pueden ocurrir en las bibliotecas. Por ejemplo, la desaparición de las secciones de referencia. Las secciones de referencia, tal como las teníamos, ya han desaparecido prácticamente. Las enciclopedias, todo lo que sería la sección de referencia en papel, ya no se publica. La gente empieza a buscar la información por sus propios medios. El desarrollo de los e-books, supongo, todavía nosotros no lo sabemos,
y como nosotras tampoco lo saben otras bibliotecas públicas, supongo que va a influir también en el servicio de préstamo en bibliotecas, de muchísimas maneras, tanto si la biblioteca va a poder prestar descargas o no, tanto cómo van a hacer este tipo de préstamos. Pero el problema será en que mucha gente se descargará cosas en casa, o pienso que se descargarán cosas en casa, con lo cual habrá una menor afluencia a la biblioteca en un momento determinado, que influirá también en una menor asistencia a las actividades y a otras cosas que la biblioteca ofrece. Esto podría ser una hipótesis, es una de las cosas que reflexionamos, ¿no? También hay una disminución de las publicaciones, o puede haber llegar a una, porque, bueno, aunque nuestras publicaciones las podemos pasar, hacerlas de forma digital y pasarlas a través de la red, sí que es verdad que hay tal sobresaturación de blogs, de páginas web, de críticas y recomendaciones literarias, musicales, cinematográficas, que, bueno, no sé si alguien va a estar interesado en algún momento en nuestras publicaciones bibliotecarias, ¿no? Hay demasiada información por todos lados. Así que empezamos a pensar, y cuando estamos pensando, esperaros, porque se me ha pasado una cosa, que es la influencia en la fonoteca, claro, y la biblioteca. Por ejemplo, en este último año hemos visto cómo se reducía bastante en los últimos años los préstamos tanto de CDs como de películas. Entendemos que todo el tema de las descargas, claro, ha afectado directamente. La gente no necesita ir a sacar un disco a la biblioteca, tampoco necesita sacar una película. Pero no sé si ahora, con el cierre este que han hecho de las páginas de descargas, surgirán o no estas secciones. Creo que no van a resurgir. Pero también es verdad que tampoco tenemos presupuestos ahora para poderlas dotar de música, o poderlas dotar de novedades, con lo cual empezamos a pensar entonces si la gente que no tiene mucho dinero y estaba utilizando las descargas porque era la forma que tenía de acceder a la cultura, no estoy defendiendo nada, a la cultura de una manera gratuita, no va a poder acceder así. La gente que tiene dinero y se descargaban pueden seguir accediendo, pueden seguir yendo al cine, no tienen problemas, se les quitan las posibilidades de descarga, y la gente que no tenga medios ni dinero y que iba a las bibliotecas porque tenía esas posibilidades, ¿qué van a hacer? No sé, es también parte de la reflexión, ¿no? Libros, revistas y lecturas en la red, espacios y foros de discusión sobre cualquier tema con un clic, redes sociales para hacer amigos y compartir ideas y experiencias, música y películas al alcance de cualquiera, información inmediata de todo en cualquier lugar, noticias en tiempo real, directorios actualizados, ofertas de empleo, información de lugares de ocio, direcciones de interés, mapas, viajes, hoteles, rutas, vuelos, compras de hogar, moda, billetes, entradas, conciertos, documentales, series, televisión, visitas virtuales a museos de todo el mundo, a salas de exposiciones, a ciudades, participación en movimientos sociales, políticos, tal, etcétera, sin moverte del sitio. ¿Quién necesita hoy en día a las bibliotecas? ¿Quién las necesita? Nos necesitan, decía José Antonio Gómez de la Universidad de Murcia, dice, nos necesitan los 5 millones de personas en situación de desempleo, la mitad de la población española sin acceso a internet en su hogar, los casi 8 millones de alumnos de la educación obligatoria, o más del 20% de la ciudadanía que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Esto es solo en España, ¿eh? Si hablamos de otros países, estas cantidades se tendrían que duplicar, triplicar y cuadruplicar, ni duplicar tendrían. Pero es que en realidad las bibliotecas salvaguardan nuestra libertad y ayudan a mantener la salud de la democracia. Por eso las bibliotecas ahora... La ALA ha sacado 12 razones, con esto de la marea amarilla, que me imagino que muchos bibliotecarios y mucha gente conoceréis, pues los bibliotecarios estamos defendiendo el valor de las bibliotecas en estos momentos, en los que parece ser que políticamente no hay ninguna posibilidad de defensa.
pues han sacado 12 motivos para defenderlas y para demostrar que son imprescindibles para la sociedad. Entonces, yo os voy a ir poniendo unas fotos y os voy a ir leyendo estos motivos para aquellos que no los conozcáis. A ver qué os parece. Las bibliotecas garantizan el acceso a la información de los ciudadanos, necesario para que se puedan tomar decisiones informadas. Me hubiera gustado poner un poco de música de Bill Evans también, mientras que ponía esto, no sé, me hubiera gustado, quedan bien con las fotos, se escuchan bien, se ven mejor. Las bibliotecas rompen fronteras entre los distintos grupos sociales y dan servicio a todos por igual, niños, familias, personas mayores, inmigrantes, poblaciones diversas, colectivos privados de libertad o con dificultades de acceso, enfermos, invidentes, sin techo, etc. Las bibliotecas allanan el terreno para la igualdad de oportunidades al ofrecer sus servicios a los usuarios sin consideraciones de clase, rango o poder adquisitivo. Las bibliotecas fomentan el pensamiento independiente, valoran al individuo y ofrecen alternativas al pensamiento único al proveer acceso a las tendencias culturales minoritarias. Las bibliotecas estimulan la curiosidad, nutren la imaginación y alimentan la creatividad. Las bibliotecas abren la mente a los niños porque la biblioteca es el territorio de lo extraordinario y estimulan la responsabilidad al ofrecer la posibilidad de tener un carné propio para acceder a todos los materiales que ofrecen. Las bibliotecas devuelven a la sociedad más de lo que cuestan. Hay multitud de ejemplos de negocios y oportunidades surgidos al calor de los recursos bibliotecarios. Las bibliotecas son capaces de construir comunidades al conectar a la gente con la información que necesita y con los demás. Las bibliotecas cohesionan a las familias gracias a sus múltiples actividades de apoyo, como ayudas para hacer los deberes, alfabetización, escuela de padres, preescolares, cuentacuentos, clubes de lectura y otras muchas. Las bibliotecas son lugares de tolerancia, como lo garantiza el hecho de que cualquier usuario puede encontrar algo ofensivo entre sus materiales. Las bibliotecas ofrecen un espacio que despierta sensaciones de respeto, tranquilidad y placer intelectual similares a las de un santuario. En la biblioteca estamos a solas con nuestros pensamientos, pero compartimos el espacio con desconocidos. Las bibliotecas albergan el pasado, lo preservan, y conocer el pasado sirve para evitar repetir errores en el presente. ¿Y el bibliotecario en la actualidad? Tendríamos también que reflexionar sobre el papel del bibliotecario en la actualidad. Así que, nada, nos metemos en nosotros mismos y seguimos reflexionando. En un proceso de reflexión serio, riguroso, compartido y contrastado. Todos estos cambios nos tienen que llevar a ese proceso. No podemos dejarnos obnubilar por novedades revolucionarias que se nos presentan como imprescindibles y necesarias para la continuidad de nuestra profesión, sin antes sentarnos a evaluar estas novedades y sentarnos a evaluar a nuestros usuarios, a nuestro grupo de usuarios y a sus necesidades reales. Tenemos que ir sopesando cuáles de estos avances supondrán una mejora en esos servicios a los ciudadanos,
teniendo en cuenta la realidad social que estamos viviendo y nuestro papel cultural y educativo en esta sociedad. Nuestra capacidad de adaptación a los cambios y de espíritu social y democratizador, yo creo que ya ha quedado suficientemente demostrado a lo largo de todos estos años. Pero todos esos cambios los hemos decidido y adoptado pensando siempre en la comunidad a la que nosotros estamos sirviendo. Ahora se nos exige que nos subamos a carros llenos de dudas, carros de cuya construcción ni siquiera hemos participado y en los que ni siquiera se nos ha tenido en cuenta, a pesar de nuestra larga experiencia en el campo de la información. Ninguna de las editoriales que están digitalizando fondos ha tenido en cuenta, por ejemplo, la experiencia de los bibliotecarios. No sé si la han tenido. A lo mejor gente como José Antonio Cordón o Julio Alonso me podéis especificar aquí. Pero yo, por ejemplo, le decía a José Antonio el otro día, a través del grupo de Facebook de libros electrónicos, que echaba de menos no encontrar, cuando miraba las descargas que había en Amazon, ¿no?, encontrar el traductor de un libro, o el prologuista, o el introductor, porque para mí era muy importante, si no podía leer el libro en lengua original, saber quién era el traductor de ese libro. Me parecía interesante, ¿no?, saber quién era el traductor antes de coger el libro. También me parece interesante el trabajo del editor y, por lo tanto, un trabajo. Yo siempre he sido una defensora de los grandes editores, esas personas que han estado durante años trabajando en una editorial con un interés y una pasión inmensa por la literatura. Hablo de gente como Carlos Barral o Jorge Herralde o este tipo de personajes que no solamente eran editores, sino eran apasionados transmisores de la cultura y de los que yo me he fiado. Por eso he seguido también fielmente sus publicaciones y he leído sus libros. Me fiaba de esos editores. Ahora estoy un poco perdida en cuanto a la edición. Y se nos pide que nos convertamos en formadores tecnológicos en esta nueva sociedad de la información para paliar todos los efectos de las brechas digitales, cuando hasta hace muy poco nadie tenía en cuenta las brechas sociales y culturales que han estado existiendo durante años y años y que continúan existiendo sin que a esta sociedad de la información parezca importarle demasiado. No sé cuántas empresas del mundo les importaba el tema de la brecha enorme cultural que había y a cuántas de repente ahora parece importarles tremendamente. Momentos. Ese tiempo que nos permita evaluar lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos consolidado y lo que no tenía unas bases tan sólidas como creíamos, y que cualquier viento de crisis puede arrasar sin escrúpulos. Y en este espacio de reflexión, pues cabría hacerse preguntas como estas, que no os las voy a leer ahora mismo todas, porque me parece que son, las podemos dejar ahí en algún sitio para que las podáis ver y para que me ayudéis a reflexionar. Son preguntas que surgen de este proceso y que me encantaría reflexionar con vosotros, y me encantaría tener respuestas, y me encantaría encontrar las respuestas juntos y ver hasta qué punto todos juntos no podríamos incidir más en la posibilidad de tener políticas serias, políticas legisladas, y políticas que fueran incapaces o que fueran inamovibles en ciertos aspectos por parte del político de turno, ¿no? Ahí tenéis las preguntas, las podéis leer y os las pasarán, me imagino, en algún momento, ¿no? Pero hay una que me interesa especialmente, por ejemplo. Me interesa sobre todo cómo podemos hablar de alfabetización informacional en un mundo en el que hay millones de personas que no tienen acceso no ya a las necesidades más básicas, agua, alimentos, sanidad, sino a la cultura más básica. ¿Cuántos millones de analfabetos funcionales sigue habiendo? Unos 793 millones en todo el mundo según la ETA. Yo creo que las revoluciones, todas las revoluciones, o las tres grandes o cuatro revoluciones que ha habido a lo largo de la historia, estas revoluciones han sido para mejorar el estatus de los individuos, de la sociedad. En el caso de la revolución industrial, se pasó de una situación muy precaria por parte de los individuos a una situación en la que la gente por lo menos podía trabajar para ganarse la vida. En este caso, la revolución tecnológica va a ayudar a que otros seres humanos vivan mejor. Si no, tiene sentido una revolución así.
Es tiempo de silencio, de reflexión, de sosiego, de evaluación de objetivos, de redefinición de tareas, de debates serios, de crítica y autocrítica, de unir fuerzas, de intercambiar ideas, de proyectos a largo plazo, de luchar por lo que realmente merece la pena, de no dejarnos llevar por fuegos de artificio y de aprender a mirar más allá de los horizontes cercanos. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si hay alguien por ahí todavía. Gracias. Muchas gracias, Isa. Supongo que habrá bastantes preguntas o comentarios. No sé si Paula las habrá ido recogiendo. De todas formas, todas las que nos vayan llegando las iremos, te las pasaremos a ti y las iremos colgando en Facebook para que todo el mundo vea las respuestas. Las preguntas, las 11 cuestiones que has puesto ahora al final, las pondremos también en Facebook y en el blog para que la gente pueda comentarlas, si estas. La verdad es que a mí me ha encantado, muy interesante todo lo que nos has comentado, da para mucha reflexión. Y bueno, dejo ahora en el chat a Paula, pues si te quiere pasar alguna pregunta, y si no, nos vamos despidiendo. Vale, yo me voy a fumar un cigarro, si no os parece mal, porque no estoy en lugar porque prohibido de fumar. Bueno, mientras no nos eches el humo, no pasa nada. No, no os preocupéis, no hay un muro por delante. Paula te estaba preguntando antes, ¿los usuarios hacen cada vez más consultas sobre préstamos? No, en nuestra biblioteca prácticamente ninguno. Por ahora a nadie le interesa en estos momentos. O a muy poca gente, no, o sea, no nos llegan. Ahí, ¿pero tenéis algún catálogo? ¿Cómo? ¿Perdona? No, que si tenéis algún catálogo o algo de este tipo de libros que la gente pueda consultar. No tenemos nada todavía de los e-books. Vale. Otra pregunta. Pregunta sobre la adquisición de materiales para la biblioteca. A ver, que la he perdido. ¿Es centralizada para todas las bibliotecas? A ver, es que me dejan de entrar mensajes y se me va. ¿Es centralizada para todas las bibliotecas o cada biblioteca la realiza individualmente? ¿Os coordináis de alguna manera para no duplicar innecesariamente los fondos? No, vamos a ver, hasta ahora... En la sí, red de bibliotecas. A ver, eso os cuento. Hasta ahora, el sistema de adquisiciones, cada biblioteca seleccionaba sus fondos porque cada biblioteca tiene unos usuarios específicos. Hay bibliotecas pues en algún barrio determinado que necesitaba pues un determinado tipo de documentos, otras bibliotecas, como es la Biblioteca Central, la Torre de Ballester, pues tenía un mayor número de usuarios, una mayor cantidad de gente de todas las edades. Entonces, dependía mucho del tipo de usuarios. Entonces, las bibliotecas elaboraban sus listas, tanto a través de las desideratas de los socios, como las listas que nosotros comprábamos de novedades que íbamos adquiriendo. Se hace un proceso de selección, además, bastante, bastante concienzudo. En el caso de la literatura infantil, cuando nos llega el servicio de novedades, miramos uno por uno cada uno de los libros, dedicamos mucho tiempo a seleccionar, a elegir, a completar secciones, atendemos las desideratas de los usuarios, no siempre, en algunos casos, bueno, explicamos por qué no se pueden adquirir ese tipo de libros o de documentos. Hay una serie de elementos, no de censura, por supuesto, sino una serie de elementos relacionados con el tipo de colección que estamos conformando y que, bueno, pues hay algunos documentos que estarían fuera de este tipo de colección. Pero sí les proporcionamos documentos similares para lo que están buscando que pueden servirles de ayuda en un momento determinado. O les remitimos a otras bibliotecas donde los tienen. Y ahora, en estos momentos, pues la adquisición se está haciendo, claro, de una manera mucho más, como hemos querido la selección, mucho más constreñidos, ¿no? Y estamos comprando muchísimo menos cantidad de libros en todas las bibliotecas. Pero sí que se compra en cada biblioteca, seleccionan y eligen sus libros, aunque luego el tema administrativo se lleva desde la biblioteca central.
que fue la Torre en Trayecto. ¿Tenéis préstamo interbibliotecario gratuito entre todas las bibliotecas públicas de la ciudad? Sí, entre todas las bibliotecas de la comunidad y entre todas las bibliotecas de España. Hacemos préstamo interbibliotecario obteniendo recursos y documentos de cualquier biblioteca que lo tenga. Alguien de aquí de Salamanca nos pide un libro que está en Barcelona, lo pedimos a Barcelona y se lo traemos al usuario de aquí. He visto una pregunta de repente por ahí, alguien que ha dicho, creo que estás un poco en contra de los e-books, ¿no? Que lo he visto de repente, ¿no? Y que se está hablando en estos momentos en el chat sobre eso, ¿no? Del contenido, sí, yo estoy de acuerdo. No estoy en contra de los e-books, simplemente por ahora no le he encontrado ninguna ventaja con respecto al libro impreso. Podría deciros, después de verlos, yo tengo ahora mismo el Kindle en casa y he estado utilizándolo y por ahora, bueno, pues no he encontrado las ventajas que tiene para mí en estos momentos el libro impreso, porque las ventajas que me ven de literatura, de lectura interactiva y tal. Bueno, en principio a mí, como a muchas otra gente, la lectura nos parece un acto bastante íntimo y solitario. Nos gusta leer solos, nos gusta anotar en nuestros libros, que sí lo podemos hacer con lápiz, podemos hacer anotaciones al margen, subrayar. Y hay libros que luego prestamos a los amigos subrayados y anotados, otros libros que no prestamos porque esas anotaciones son muy personales y muy íntimas y queremos seguirlas manteniendo en la intimidad, porque nos desnudaríamos demasiado si prestáramos un libro así. Podemos comentar con nuestros amigos en tertulias, en clubes, esas lecturas y además la podemos hacer de una manera muy participativa y de una manera muy social. La posibilidad de acceder a críticas y resúmenes antes de leer un libro, a mí me gusta pues, consultar los suplementos literarios, pero no me apetece leer millones de críticas de un libro porque al final ya no me quedo absolutamente en blanco y me voy a la librería y ya lo ojeo. Y lo miro yo por mi cuenta porque es que no son me llega demasiada información, me gusta más el reposo y la tranquilidad de ir buscando en sitios concretos y en suplementos o boletines especializados que me interesan. Y bueno, porque me gusta, en principio no tengo ningún inconveniente en darle al botón del Kindle, pero sí me gusta pasar las hojas del libro y doblar los titulitos de las páginas y bueno, lo dejo abierto, colocado encima de la mesa y nunca se le agota la batería. O sea, no sé, tengo una serie de ventajas para mí. Todavía los e-books no tienen no son baratos porque son baratas las descargas o gratuitas descargas de libros clásicos de que ya no tienen derechos de autor y tal. Pero los libros, las novedades, pues todavía no tienen un precio razonable. No hay mucha diferencia entre comprar un libro impreso o comprar una descarga de un libro actual, ¿no? Eso del valor añadido, Raquel, estoy de acuerdo. Pesa poco cuando vas de viaje. A mí eso me parece que sí, que eso está bien. Preguntan también que si colaboráis con bibliotecas escolares desde la Sí, biblioteca muchísimo, pública. muchísimo. Trabajamos, bueno, de hecho, varias bibliotecas escolares en esta ciudad las hemos. Nosotros empezamos las primeras jornadas de bibliotecas escolares. Que se hicieron aquí en Salamanca y se hicieron desde la biblioteca municipal. Fueron unas jornadas muy intensas, hace ya un montón de años, en el año 87 creo que recordar que fueron. Y vino gente que estaba ahí trabajando en bibliotecas escolares en Canarias, que era un poco en aquellos momentos había un movimiento muy fuerte de bibliotecas escolares. Y muchas bibliotecas escolares de esta ciudad las hemos ido creando conjuntamente con los maestros. Hemos ido a asesorarles, a formarles con el programa ABIES, a trabajar con ellos en la selección, en la organización de los fondos, en la ordenación, bueno, les hemos proporcionado bibliografías temáticas y guías bibliográficas para que ellos pudieran hacer selección de libros por edades. Trabajamos mucho con las bibliotecas escolares y les prestamos lotes de libros a las bibliotecas escolares, ellos vienen por la biblioteca, se van informando de las novedades que va habiendo. Hay una gran relación con muchos profesionales de la educación aquí en Salamanca.
A ver, preguntan por aquí. Buenas noches. ¿Es posible que el hecho de ser ahora vapuleados desde los órganos de gobierno sea debido a potenciar en exceso la oferta cultural y dejar de lado la referencia y el contenido técnico? Estamos hablando de bibliotecas Fíjate. públicas. No sé si la pregunta que hace, no sé, esta persona, no tengo ni idea si se está refiriendo a las bibliotecas públicas, porque en el caso de las bibliotecas públicas, la referencia y el contenido técnico es también la oferta cultural. La referencia de las bibliotecas públicas son las ofertas culturales, aparte de los soportes, que son soportes no específicos ni soportes especializados. No sé si con esto contesto a tu pregunta o quieres saber algo más, pero yo creo que es que hablamos de bibliotecas públicas, no podemos olvidar esto en este momento, ¿no? Que no estamos hablando de bibliotecas especializadas ni bibliotecas académicas. Dice que se refería a la literatura y a los contenidos lúdicos. Que hemos hecho más actividades. No sé, porque perdona, pero a lo mejor no he entendido bien la pregunta. Entonces, si se refiere a la literatura de los contenidos lúdicos, ¿se refiere a que nos hemos dedicado más a hacer actividades culturales que a promocionar la literatura? ¿Es a lo que se refiere? Liz, ¿te refieres a eso? Bit Santos, si puedes escribir y comentarnos. Dice que uff. Claro, porque es que uno de los leitmotiv de la biblioteca pública ha sido, y la base de todo, ha sido trabajar con la literatura y con los contenidos de la literatura. Esa es la base principal. De hecho, todas las actividades culturales que hacemos en la biblioteca, tal de tipo que sea, talleres con los niños, están basados en la literatura. Exposiciones tienen que ver con arte, literatura y tal. Las películas que se ponen en el cine son películas que tienen de alguna manera una relación de guiones literarios o una relación tal. O sea que la literatura está siempre, es la base fundamental. Entonces, no sé muy bien, no entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Dip, si no te importa, ¿me la repites o? Gracias, Antonio. O Santos, lo que puedes hacer es enviarnos un correo con la pregunta o dejarla en Facebook y así la especificas bien y se la pasamos a Isabel para que la pueda responder tranquilamente, ¿vale? Vale, me parece bien a mí también. No sé si hay alguna pregunta más o si queréis vamos. Si queréis vamos despidiendo. Las preguntas que hayan quedado en el aire las podéis dejar en el muro de Facebook o enviárnoslas por correo a info@socialvideo.es y las iremos contestando, las irá contestando Isabel, que es la experta. Bueno, muchas gracias Isabel por haber compartido tu tiempo con todos nosotros y tus conocimientos. Nada, muchas gracias a todos por asistir y a Isabel por prestarnos todo su conocimiento Bueno, y su muchas gracias tiempo. a Muchas vosotros gracias. por escucharme y por todo lo que me habéis proporcionado para que pudiera hacer esto. Gracias.